Y son los primeros entre todos los latinos. Carlos, tú nunca te quedas fuera. No, no, gracias a Dios. Mira, tú sabes que me querés dejar fuera este año. No me digas. Sí, todo el mundo empezaron a gente en las redes, que ir ahí. Gracias a Dios pude ir y hacer un gran trabajo. De verdad que una emoción y algo que yo diría que todo va a los sueños. Ver, o sea, ganar un MVP en juego de estrella. Es una, histórico. Algo, no, y no es tanto histórico, sino la emoción y algo que tú sueñas desde niño. Muchos jugadores que pasan 20, 25 años en la Grandes Ligas no logran ser el MVP en el juego de estrella y muchas veces ni van a una serie mundial. Tus pasos por los Yankees de Nueva York, los Marineros de Seattle, eres un pelotero de primera, la gente te quiere, te admira. Yo estuve en Seattle y es increíble, de cada 3 camisetas, 2 son de Robinson Cano. Te aman mucho en Seattle, Cano. Sí, no, de verdad que el recibimiento fue algo muy bonito, ¿sabes? Siempre tuve el principio, cómo va a ser, qué será. Ya que tú sabes que todo es diferente a Nueva York, pero de verdad la gente me ha dado un gran cariño, un recibimiento, un apoyo, algo, ha sido algo increíble, bien contento de la ciudad. ¿Cuántos años pasados ya esa firma? Los 244. ¿No te arrepientes de nada al cambio? Nunca me arrepiento de lo que hago, de verdad que son decisiones que uno toma como jugador y de todo su negocio, o sea, cada quien, tanto yo como ellos, cualquiera, al igual que tú, cualquiera que entiende que lo que le convenga, lo que uno va a hacer. Así mismo, yo termino mi contrato este año y si no, se come la pila. Bueno, te dan 10 por 240 a ti también.